Hola a todos, les traigo este circuito de un reloj de 24 horas en el programa de simulación de Proteus. Este simulador es de electrónica y acá se puede hacer varios circuitos de como este reloj y otros más, ¿no? Que vamos a ir viendo más adelante. Es un reloj de 24 horas con 4 displays ánodo común y acá puse 2 LEDs para simular los segundos que van pasando en nuestro reloj. No lo puse display para los segundos, pues existe algunos relojes que solo tienen 2 puntitos que parpadean. Me inspiré en esos relojes y me puse a hacerlo, ¿no? Acá tenemos 6 contadores. Contadores del 1 al 9, 74LS90. 2 para los segundos, 2 para los minutos y 2 para contar las horas. Se pone 2 porque en nuestro reloj vamos a tener números mayores a 9. Entonces uno va a contar del 1 al 9. Y cuando pasa a 10, este display va a volver a 0. Y el siguiente va a ser 1. Entonces va a formar el número 10. Y así sucesivamente, ¿no? 11, 12. Cuando llega a 9 de nuevo, este display va a volverse 2. Y el anterior 0. Entonces va a ser 20. Así sucesivamente, ¿no? Luego acá tenemos algunos integrados como un AND que nos ayudan a cumplir la secuencia. En este caso que solo cuente hasta 24 y volver a 0. Acá en los minutos tienen que contar hasta 60 y en los segundos también. A este lado tenemos un circuito generador de pulso por si queremos realizarlo en físico, ¿no? Pero en Proteus, como es un programa de simulación, se puede agregar este generador de pulso, que es el reemplazo de este circuito. Funciona igual con cualquiera de los dos. Para variar la frecuencia de los pulsos, solo hay que variar las resistencias que tenemos acá. Nada más. Más abajo he agregado 2 pulsadores para poder poner a nuestro reloj a tiempo real, a la hora actual, ¿no? Este es para los minutos y acá tenemos para las horas. Acá también hemos puesto una fuente de 5 voltios, que también en lo físico tendría que ser lo mismo, ¿no? Tanto esta fuente de alimentación como esta tendría que ser la misma. Vamos a simularlo. Ahí va a ir contando nuestros segundos. Tiene que cumplir 60 para que se pueda poner esto en un minuto. Y los minutos tienen que llegar a 60 para que pueda ponerse acá 1, que sería una hora. Pero como nosotros tenemos para controlar nuestro reloj, lo vamos a adelantar. Y la hora también, ¿no? Vamos a poner una hora, por ejemplo, que sean las 10 horas. Ahí está. Está contando el tiempo. Cuando llega a 60 va a ponerse acá 13. Es un circuito muy interesante. Lo puedes realizar tanto en este programa de simulación como también en físico. Voy a esperar a que llegue a 60 para que cambie acá. Y puedan ver. Ahí está, cambió 13. Para poder comprobar que estos minutos al llegar a 60 se vuelve una hora y cambia acá a 1, vamos a adelantarlo. Hago rápido para que llegue a 60. A 51, 52, 53, 8, 9. Ahí cambia una hora y se vuelve 11. Tenemos 6 contadores,
del 1 al 9, y tenemos 4 decodificadores que nos ayudan a conectar a estos displays de ánodo común. Si queremos poner los segundos también con display, tendríamos que poner nada más 2 decodificadores más y 2 displays y conectarlos acá, o si no pueden usarlo así como está. Espero les haya gustado el video. Acá debajo en la descripción voy a dejar un link para que lo descarguen el circuito. Eso es todo, amigos. Hasta otro video.